Ojito amigos, si queréis que continúe con este formato, con esta serie de qué habría pasado si no se hubiera retirado Michael Jordan, tenemos que llegar a 5.000 likes, así que de vosotros depende. Muy buenos a todos, soy Arcred y estamos con un nuevo vídeo, un nuevo episodio del modo Mañana Manager histórico que estamos haciendo con los Chicago Bulls de Michael Jordan, ¿no? El qué habría pasado si Michael Jordan no se hubiera retirado en la temporada 97-98. Ya en el anterior episodio, el primero, pues simulamos a partir de esa temporada, conseguimos el sexto anillo, pues cumpliendo con la historia, y ahora por fin comienza la temporada 98-99, la primera en la que ya se había retirado ya Michael Jordan. Entonces vamos a ver si somos capaces de, pues, conseguir otro anillo más, sería ya el séptimo, o pues una reconstrucción de cara al futuro. Pero claro, ya se le acaba el tiempo a Michael Jordan, los años buenos, así que vamos a ver qué sucede. Pero antes de nada, amigos, os recuerdo de que más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita, no tiene activada la campanita, y claro, no te llega notificación al móvil de cuando sube un nuevo vídeo, un nuevo episodio de modo mi carrera, Mañana Manager, clonando jugadores, el barrio, etcétera. Así que suscríbete ya, que es totalmente gratis, porque lo mismo mañana no lo es. Así que amigos, os dejo con el resumen del directazo que hicimos en twitch.tv para X2K. Como siempre recomiendo que me sigues por allí, bueno, pero en ningún directo ver todo esto en primicia. Y también recomiendo que me sigáis por Instagram, @aricris, donde siempre aviso con antelación de cuándo son los próximos directos. Así que sin más demora, os dejo con el vídeo de hoy. Sorteo del draft. Claro, ponen a los Bobcats en primer lugar, porque ha sido el peor equipo del año, porque no tenía ningún jugador, de hecho. Así que van a tener muy buena ronda de draft. Pues mira, no han tenido el número uno los Charlotte Bobcats, así que estupendo. Para que no se cheten tanto, porque de verdad que se cheten los Charlotte Bobcats no me interesa nada. En el draft tiene el número uno los Golden State Warriors, los New Jersey Nets número 2, Seattle Supersonics el 3, Chicago Bulls, nuestro equipo, al haber sido campeón temporada 97-98, pues tiene la última elección del draft. Entonces, le ofrecemos a Frank Vogel y a también Greg Popovich el puesto de entrenador. Ya puedo asegurar que Greg Popovich no va a acertar porque nunca acepta, nunca se viene. Frank Vogel decide firmar. En el draft de 1998 tenemos a toda esta gente: Dirk Nowitzki, Vince Carter, Paul Pierce, Mike Bibby, Jason Williams, Bonzi Wells, Rashard Lewis, qué bueno, tío. Coutinho Mobley. ¿Podemos buscar algún traspaso para rejuvenecer la plantilla de los Chicago Bulls? Por el número 2. Número 6. Número 3. Por Tony Kukoc o por Ron Harper nos dan el 8. A ver, evidentemente mi esperanza es que esa posición número 4 podamos luego escalar más arriba. Porque ahora mismo tenemos el pick 29, ¿no? La edad de Kukoc actualmente es de 27 años. Tiene 85 de media. La votación sale que sí. Vamos a hacer el traspaso, un traspaso que probablemente mucha gente diga: ay, madre mía, lo que estás haciendo. Es probable. Pero vamos a arriesgarnos a pillar un pick bueno para este draft, que es muy, muy suculento. Vamos a aceptar este traspaso con los Vancouver Grizzlies. El 2 nos lo dan por Dennis Rodman. El 1 no se puede obtener. El 1 no se puede obtener. Yo creo que dar a Dennis Rodman es demasiado excesivo. Si verá que tiene 36 años, pero igual nos están pidiendo demasiado. Lo que sí que vamos a hacer es cambiar el número 4 por el pick número 3. Cedemos una primera ronda del año que viene, que la verdad que teniendo en cuenta que vamos a quedar, o vamos a intentar quedar en una buena posición, no va a tener mucho valor. Y nos dan a Sidney Green, que vale 2 millones. Así que vamos a cerrar este traspaso. Y de esta manera, los Seattle Supersonics nos regalan el pick número 3. Bueno, 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 bueno. Robert Parrish, 40 años, que cobra 20 millones. Nos quitamos su sueldo, ¿eh? Nos quitamos su sueldo. Damos el pick número 3. Damos el 30, que la verdad que a mí me da igual. Y ganamos el pick número 2. Hacemos limpieza salarial de cara a poder fichar a Michael Jordan en la agencia libre. Y ganamos un contrato de 2 millones y 3 años. Hasta luego, Robert Parrish. Ha sido un placer tenerte por aquí. Pero vamos a conseguir el pick número 2 de New Jersey Nets. Así que tenemos el pick número 2. ¡Ojito! ¡Cuidado! Elige en primera posición a Allen Cannon. Los Golden State Warriors. ¿Qué están haciendo? ¿Quién es Allen Cannon que se ha inventado 2K? ¡No se sale la jugada perfecta! Y ahora aquí viene una elección muy complicada. Porque tenemos a Dirk Nowitzki, el mejor europeo de la historia de la NBA.
Tenemos a Vince Carter, tenemos a Paul Pierce, a Mike Bibby no lo vamos a ni a mencionar, ¿vale? No entra en mis planes, Larry Hughes, otra gente, no entra en nuestros planes. Está Jason Williams por ahí. Yo creo que queda claro que hay que ir a por Dirk Nowitzki. A mí, sinceramente, un Big Three formado por Michael Jordan, Scottie Pippen y Dirk Nowitzki me llama muchísimo la atención. Ahí está. Puesto número 2 para Dirk Nowitzki, Chicago Bulls. Así que Vince Carter se marcha a Seattle Supersonics. Cuidado con eso. Paul Pierce para Toronto Raptors. Mike Bibby para Charlotte. Jason Williams para San Antonio Spurs. Al Harrington para los Milwaukee Bucks. Bonzi Wells para Houston Rockets. Portland elige a Larry Hughes. Rashard Lewis, Miami Heat. Fichaje de rookie. Vamos a fichar a los dos. Ofertas de tanteo. CJ Williams. Vamos a ofrecérselo para rellenar la plantilla. Y pasamos a la moratoria, donde evidentemente tenemos a Michael Jordan, que va a pedir el máximo salarial. Tenemos a Kevin Garnett. Tenemos también a Gary Payton, Ray Allen, Chauncey Billups, Patrick Ewing, Charles Barkley, Anthony Mason, Steve Nash. Menuda locura lo que hay por aquí, amigos. Lo importante e imprescindible es conseguir el fichaje de Michael Jordan. O sea, lo demás me da igual. Todas son ofertas de 2 años, ¿vale? Vamos a ofrecerle entonces 3 años. Y la cláusula antitraspaso para Michael Jordan. Vamos a ofrecerle 115 y 4 años a Ray Allen. Kevin Garnett, lo bueno que tiene que se puede poner de pivot, tampoco es mala opción. Vamos a ofrecérselo a Kevin también. ¿Tiene ofertas Kevin? Tiene 10 ofertas Kevin. 88 millones 3 años. Vamos a ofrecerle 4 años y 120, que es el tope que podemos ofrecerle. Hemos gastado las 3 ofertas posibles del día de hoy. Vamos a avanzar al día siguiente y vamos a ver si suerte y Michael Jordan decide venirse con nosotros. Michael Jordan decide renovar con nuestro equipo. 3 años, 126,87 millones. Conseguimos cerrar a Michael Jordan. Kevin Garnett decide fichar por Portland. Ya no tenemos espacio salarial para Ray Allen. Como he visto antes, no tenemos espacio. Así que vamos a pasar directamente ya a finalizar la moratoria e ir directamente ya a la agencia libre en sí, para ver quién hay y sobre todo saber qué espacio salarial tenemos. ¿Qué tenemos de espacio salarial? Imagino que muy poco. ¿Qué fichamos? Tenemos a Ron Harper, tenemos a Michael Jordan, tenemos a Antonio Daniels, Scottie Pippen, Charles Davis, Dennis Rodman, Dirk Nowitzki, John Sally, Sidney Green, Cody Kemp, muchos a la pivo tenemos ahí, Lou Lonely, Mike Geminski. Lo siento, pero este verano querría sondear el mercado de agentes libres para conocer mi valor de mercado. Que si se va a Dennis Rodman, no sabemos si se retirará. La media va a bajar seguramente. Buscaría traspasarlo por Penny Hardaway, ¿eh? Y tenemos un base de locos. Que Penny Hardaway, cuidado. Aparte de conseguir tema a Dennis Scott, que me interesa muchísimo, porque tenemos un alero suplente muy importante. Y no sé si tendremos pasos el año que viene para poder retenerlo. Y aparte que la media bajará seguramente. ¿Queréis ver a Penny Hardaway en Chicago Bulls? Yo también. Vamos a cerrar. Dennis Rodman, Sidney Green, Penny Hardaway, Dennis Scott. Ahí estamos. Penny Hardaway ya está en nuestro equipo. Lo más normal es que se vaya como agente libre. Vamos a intentar buscar la salida a Ron Harper a ver qué nos ofrecen. Necesitamos pivot. Y aquí nos lo dan ahora, Dikembe Mutombo por Ron Harper. Vamos a hacerlo de una. Cerramos a Dikembe Mutombo. Yo simplemente ya ahora sí que sí rellenaré a plantilla. No sé si de hecho podemos ya pillar a alguien en la agencia libre. Ficharía a Eric Snow. Un añito. Vamos a darle 6,50 a Eric Snow. Vamos a intentar firmar a Brian Grant. Ahora muy poco. Nadie dice nada. Eric Snow firma y Brian Grant también. Perfecto. El mítico Kurt Rambis. Mínimo salarial. Ahí estamos. Adelante. Pues está, cogemos a Kurt Rambis y ya tenemos la plantilla hecha. Penny Hardaway, Eric Snow, Michael Jordan, Antonio Daniels, Scottie Pippen, Dennis Scott, Charles Davis, Dirk Nowitzki, John Sally, Kurt Rambis, Cody Kemp, Dikembe Mutombo, Lou Lonely, Mike Geminski. Progresión del jugador. Michael Jordan pasa a tener media 96, Scottie Pippen 95, Penny Hardaway 86, Dinovitsky 85. Bueno, Dinovitsky como ha aumentado, ¿no? Y lo acabamos de fichar. Dikembe Mutombo baja un puntito. Dennis Scott 81. Lou Lonely baja un punto. Tony Daniels baja 2. Eric Snow baja 2 también. John Sally sube 1. Kurt Rambis sube también un puntito. Vamos al campo de entrenamiento.
Aunque el potencial latente de Nowitzki ya sea plus, voy a dárselo a Nowitzki, ¿vale? Porque así va a subir mucho más rápido. Y vamos a dárselo a Penny Hardaway, yo creo. Porque por edad todavía puede subir mucho más. Ahí estamos. Ahí tenemos nuestro quinteto. Penny Hardaway, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dirk Nowitzki, Dikembe Mutombo, sexto hombre, Dennis Scott. Me preocupa ese 4% de química. 8-0 de inicio, la química del 52% y perdemos contra Phoenix Suns. Ahí estamos. Llegamos al 2 de diciembre y el equipo está cuarto en la conferencia este. Me preocupa no ver de base titular a Penny Hardaway. Penny Hardaway, de 2 a 4 semanas de baja, distensión en el tobillo izquierdo. Ya empezamos con las movidas de las lesiones. Es que esto hay que pensarlo, ¿eh? Porque claro, esa fecha de arriba no es real. Estamos a 1 de enero de 1999. Chicago Bulls, segundo de la conferencia este, lleva un balance de 23 victorias y 8 derrotas, un parcial de 7 victorias y 3 derrotas en los últimos 10 partidos. Y Penny Hardaway ya se ha recuperado, que esa es sin duda la noticia más importante. Nos ofrecen por Penny Hardaway a Glenn Rice y a Lewis Hawkins. Nos dan un alero, ya tenemos a Scottie Pippen. Actualmente, la verdad que esto no me interesa nada. El equipo está funcionando relativamente bien. Y nos quedaremos sin base en estos momentos. Llegamos al 31 de enero y el equipo está en segunda posición de la conferencia este, solo por detrás de Miami Heat, que ya visteis la temporada pasada que eran impresionantes. Tenemos al equipo de Grant Hill y al equipo de Jason Kidd. Allen Iverson, Grant Hill, Scottie Pippen, Karl Malone, Tim Hardaway, Derrick Coleman, Chris Webber, Ray Allen, Sharif Abdul-Rahim, Danny Manning, Mitch Richmond, Kevin Johnson y en el equipo de Jason Williams tenemos a Alonzo Mourning, Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Chauncey Billups, Glenn Rice, John Stockton, Vin Baker, Tim Duncan, Anthony Mason, Steve Nash. El MVP se lo lleva Alonzo Mourning, jugador de los Miami Heat. Rookie del año para Allen Cannon, el jugador de los Warriors. Sexto hombre, John Starks. Por defensivo, Shaquille O'Neal. Mayor progresión, Chris Mills. Todo del año, Monty Williams. Primer equipo NBA, Jason Kidd, Allen Iverson, Kevin Garnett, Grant Hill, Alonzo Mourning. Segundo equipo NBA tenemos a Shaquille O'Neal, Steve Nash, Anthony Mason, Tim Duncan, Shaquille O'Neal. Tercer equipo NBA, Isaiah Ryder, Tracy McGrady, Karl Malone, Vin Baker, Brian Reeves. Primer equipo defensivo, Jason Kidd, Allen Iverson, Scottie Pippen, Kevin Garnett, Shaquille O'Neal. Segundo equipo defensivo, Michael Jordan, Chauncey Billups, Tim Duncan, Karl Malone, Alonzo Mourning. Se acaba la temporada regular, 62 victorias y 20 derrotas, ese balance final. Quedamos en segunda posición de la conferencia este. Importante, llegamos sin lesionados. Ya sé que esa siempre es la clave. Vamos a ver si seguimos manteniendo esa suerte de cara ahora a playoffs. De cuero de playoffs, en la conferencia oeste tenemos a Phoenix Suns, que se enfrenta a Vancouver Grizzlies. Tenemos a los Lakers contra los Seattle Supersonics, Sacramento Kings contra Houston Rockets, San Antonio Spurs contra Portland Trail Blazers. Y en la conferencia este tenemos a Miami Heat contra Boston Celtics, Milwaukee Bucks contra Charlotte Hornets, Philadelphia 76ers contra Detroit Pistons y los Chicago Bulls se enfrentan a los New York Knicks. Primer partido, ganamos en casa 114-108, 2-0, 115-106. Penny Hardaway lesionado. Esguince en tobillo de 1 a 7 días. Vale. Bien, 3-0, 124-105. Con un Penny Hardaway que lesionado ha jugado y se ha salido, 14 asistencias. Bien. Y amigos, sacamos la escoba, 4-0, ganamos a los New York Knicks. Perfecto. Y ahora, la siguiente ronda nos toca a los Philadelphia 76ers de Allen Iverson. No va a ser fácil. Hemos avisado que no iba a ser fácil y efectivamente, 122-101, perdemos contra los Sixers. Chicago empata la serie, 125-95, bien. Pero vive, tienes 15 en la rodilla, pero va a jugar, ¿vale? Vamos a entrar. Un minuto de juego, 116-115, vamos a entrar, va. Vaya triplazo de Allen Iverson, tú. ¡Vamos, Luke! ¡Vamos, Luke Longley! ¡Uf! Se ha colado Tyron Hill. ¡No!
No, me no, 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 no. Buah, ahora tiene que fallar a Iverson, ¿eh? Como anoten esta gente, ya está. Hay 3-4 segundos de diferencia. Hasta luego. Hasta luego, vaya canasta de Allen Iverson. No, ni siquiera entra el triple. Pues saca el partido, gana el Game 3. Filadelfia pone el 2-1 en la serie. ¡Oh, oh! ¡Qué buen robo de Dennis! Falta personal. No, hombre, no. Vaya canasta más rapidísima de Eric Coleman. Quinta de Juwan Howard. Y el segundo también. Dos arriba, va. Vamos. Van para atrás, Arby. Bueno, para Iverson, ¿sabes? Intenta ayudar con Jordan, pero que es muy rápido. ¡Michael! Dos arriba. 10 segundos por jugar. Hay que defenderla, ¿eh? Que tenemos a Iverson. Puede pasar de todo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos! 105-103. Ya me veía metiendo a Iverson ese triple. Me ha asustado. Gana Filadelfia 99-90. Se pone 3-2 la serie. Madre mía. Ganamos 121-107, 41 puntos de Nowitzki, fuerza en el séptimo partido. Madre mía, si estamos sufriendo aquí ya, imagínate luego contra Miami Heat, ¿sabes? Vale, 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 vale. Llego. ¡Oh! ¡Píllala! ¡No! ¡Vamos! ¡No te my house! ¡Ay! ¡Pilla esa! ¡Vámonos! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Mutombo! ¡Para eso te hemos fichado, tío! Mira, Mutombo, cómo está. ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ah! ¡Qué paredir! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pippen! ¡Ay! ¡Vamos, Pippen! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! Que no reciba Iverson, que no reciba Iverson, que no reciba Iverson, que no reciba Iverson. ¡Let's go! ¡Putao! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? Vale, 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 vale. Tranquilo, 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 tranquilo. Vale, no sé lo que está pasando ahora mismo. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡No me digas! Vaya canasta de Iverson, tío. Venga. ¿Qué ha fallado? Vamos. Vamos. Que no reciba Iverson. Vamos, qué bien hemos hecho esa defensa doble. Vamos, vamos. Uy, que se come, que se lo come. Vamos, tío. Dicho defensa doble, Iverson se ha jugado ese tiro, sí. Uf. Bien, se acaba. Terminamos a Filadelfia, pasamos a la final de la conferencia contra Miami Heat. Que no va a ser nada sencillo, ¿eh?
Nos toca contra Miami Heat en la final de conferencia. Sacramento Kings, Los Ángeles Lakers disputan la final en la conferencia oeste. Ganamos 109-96 el primer partido en casa de los Heat. Perdemos ahora a domicilio el segundo partido, empatan la serie 126-107. Gana Miami Heat el tercer partido, pones 2-1 en el casillero, nos ganan en casa. Gana Miami 112-104, 3-1. Vamos, Penny, venga. ¡Buah, qué locura, tío, de pick and roll! Cómo juega Miami, da gusto, ¿eh? Da gusto a esta gente, ¿eh? Perdón. La triple me he cascado ahí por la cara. Ni una de robo, tío. Ni una. Nada, hasta la cocina, muy bien. La triple me he fumado. Pero es que ya está, esta está ya, es difícil, amigo. Ni una pelota le robamos a Tim. Ni una. Es que no entra ni un triple, tío. No ha podido ser, amigos. No ha podido ser. Ahí está. Campeones. Miami Heat. Se lo merecen. Un equipazo. Es imparable. Alonzo Mourning ahí dentro de la pintura. Lakers Miami en la final. Buah. 4-0. Elimina Miami a los Lakers. Qué auténtica locura. Campeón Miami Heat. Alonzo Mourning se lleva el anillo. Y hasta aquí, amigos, el episodio de hoy. Como he podido comprobar, no hemos conseguido el anillo, pero hemos conseguido pues una reconstrucción de cara al futuro. Que bueno, que aunque a Michael Jordan ya le quedan pocos años buenos antes de retirarse, creo que puede ser capaz este equipo de luchar por el anillo a lo mejor el próximo año. Veremos. Así que, amigos, lo dicho, de vosotros depende de continuar esta serie. Tenemos que llegar a 5.000 likes. Y si te ha gustado, pues os entra el botón de me gusta, he puesto vuestros comentarios para saber qué os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal para no perder nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chavales.